Como una manera de fiscalizar el cumplimiento de la ley de etiquetado de alimentos y su publicidad, a días de que se celebre Semana Santa, la Seremi de Salud Aysén visitó un local de ventas de dulces y golosinas para conocer si efectivamente se está cumpliendo la normativa que busca reducir el contenido de grasas saturadas, azúcar, calorías y sodio en los productos, sobre todo aquellos destinados a los niños y niñas. Fundamental que en estas próximas fechas de Semana Santa, como va a estar la Pascua del Conejo, los niños entonces adquieran menos azúcar y consuman productos más saludables. Tenemos entonces como recomendación para los padres fijarse en el etiquetado. Estamos haciendo una fiscalización de la ley de alimentos justamente para revisar que en el comercio se estén entregando los productos como nos dice la ley, con etiquetado, para poder elegir una mejor opción para nuestros niños, porque siempre hay que elegir el que tenga menos etiquetas y si no tiene, es mejor. También nos encontramos con una grata sorpresa, y que es que tenemos dulces para los niños sin etiqueta, por lo tanto están libres de azúcar, y eso para nosotros también es muy positivo, porque entendemos que está cambiando el comercio en sentido de esta ley para proteger a nuestros niños. Mantener los productos saludables. En este caso hemos tenido la precaución de no tener publicidad, conejito, algo que los niños se vayan por ese lado, y tratar lo menos posible de que consuman el azúcar. La ley de etiquetado de alimentos se puso en marcha el año 2016. Desde esa fecha, los productos con alto contenido de sodio, grasas saturadas, calorías y azúcar han tenido que emplear etiquetas en sus presentaciones, como una forma de advertir a la población, además de reducir la publicidad destinada a niños y niñas.